de silenciar a nuestra voz. Son a guerra, que pare a guerra, porque no es solución, es siempre destrucción, tragedia. Que pare ya esta apología do militarismo, esta apología do belicismo, esta apología da OTAN. E cuando proclamamos o nuestro compromiso con la paz, también lo hacemos por la soberanía y por la autodeterminación de los pueblos y nacidos del mundo. Y que en el caso de Galicia pasa por nuestro derecho a reclamar o derecho a decidir libremente o nuestro futuro. Porque no hay hombres, no hay mujeres libres en naciones asoballadas. No hay liberación social sin liberación nacional. A nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania, pero también con el pueblo de Donetsk y de Lugansk y con los millones de refugiados. A nuestra solidaridad con el pueblo saharaui, a nuestra condena al gobierno español, que finalmente, de forma unilateral, sin ningún tipo de apoyo parlamentario, faiseu, sumétese ao que quiere Marrocos, a su política imperialista que nega los derechos del pueblo saharaui y que nega el derecho internacional. Pero tenemos que denunciar que se esté aprovechando esta guerra para justificar las políticas económicas que se están aplicando y que no dan solución a una carestía de vida que ya arrastrábamos y que llevó a altos precios de electricidad, de combustibles, de alimentos y de muchos bens de consumo básicos. ¿Cómo puede un gobierno de izquierda destinar más dinero público, un 2% del Producto Interior Bruto, para armamento y no para acabar con los efectos devastadores que a carestía de la vida está a causar las mayorías sociales? Son urgentes medidas extraordinarias de intervención pública, de cambios profundos en la política económica, en la política fiscal, que no vemos incluidas en el llamado Plan de Respuesta Económica a Guerra aprobada por el gobierno español. Que nadie se llame a engano. Cuando la izquierda renuncia a un programa de cambio y transformación social, cuando las políticas económicas que se fan son las políticas neoliberales, son las políticas de la derecha, y cuando por arriba no Estado español se le suma quién es más español, mucho español, para negar la realidad plurinacional del Estado, tenemos todos los ingredientes para que medre los neofranquistas. Pero la respuesta a crisis tampoco no puede ser el llamado pacto de rentas o acuerdo estatal de negociación colectiva, donde de nuevo o diálogo social, donde de nuevo UGT comisiones vuelvense a poner al servicio del capital y bajo la premisa de la moderación salarial y de la contención salarial imposibilitan cualquier recuperación económica, en la medida en que negan la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y contribuyen precisamente a los bajos salarios. Es por eso que nos decimos que está en juego nuestro futuro. Está en juego el derecho a negociar nuestros convenios colectivos, el derecho a negociar nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo, de forma directa, de forma democrática, para hacer frente a esta situación. Y denunciamos que se aprueben nuevas leyes laborales y sociales. Denunciamos que no se deroguen las aprobadas no se odia por el Partido Popular. Y que se permita que siga vigente a criminal ley Mordaza, que siga a ser empregada con dureza por el gobierno y por los tribunales para reprimir a loita obreira y a la movilización social. Por eso hoy hacemos un llamamiento de apoyo en favor de la campaña para indulto del compañero Pintos, que fue co-secretario de CIGA en la comarca de Ferrol, con objetivo de acabar a su amnistía. Todas estas son medidas que vienen a favorecer las nefastas políticas del Partido Popular en Galicia, convirtiéndose en la peor solución para afrontar a crisis económica, a crisis industrial y social que tenemos en Galicia. Y en este contexto
o goberno galego está máis preocupado na sucesión de Feixó e na sustitución antidemocrática por Alfonso Rueda que en dar solución á situación gravísima que estamos a vivir. Practican a absoluta inacción e ausencia de medidas para dar unha resposta á agonía de moitos sectores, actividades económicas e productivos do país. Mentres con máis forza seguimos suministrando man de obra barata a través da migración que nos está a deixar sin xente nova nun país cada vez máis avellentado e que menos poboación activa. Como exemplo, témolo na permanente ofensa privatizadora da sanidade pública e dos servicios públicos, ou na actual ofensiva eólica, onde estamos a sufrir como as grandes empresas eléctricas están aproveitando a descarbonización para unha nova oportunidade de negocio, cando na Galiza estamos diante dun novo proceso de colonización enerxética. E con todo isto estamos a vivir e vemos como as grandes eléctricas están a facer unha gran estafa co precio da luz. Como se nos pode negar o dereito a unha tarifa eléctrica galega que nos abarataría a luz nunha situación como esta? Desde a CIGA levamos meses reclamando medidas urxentes para afrontar esta crise e para afrontar a carestía da vida, para frear os efectos devastadores dos altos prezos que estamos a vivir e poder ter dereito a unha vida digna. Temos plantexado a necesidade da intervención pública no sector eléctrico, de garantir o poder adquisitivo dos salarios, de rematar coa fenda salarial de xénero, con medidas claras desde o público de defensa da industria, do emprego, pero tamén para defender os nosos dereitos ante a aplicación abusiva, permanente e sistemática dos novos ERTEs. Porque o camiño é a loita, o camiño é a movilización, o camiño é crear organización e poder popular. Porque os dereitos nin nos regalan, nin se compran, nin veñen do diálogo social, nin os concede un goberno porque sí, nin tampouco está disposta a patronal o poder económico a cedelos cando se ven tan cheos de opulencia, de riqueza, por manter vixentes políticas de roubo e saqueo pola clase traballadora. E chamamos a mobilización todos os días porque nós somos os que confiamos enormemente na gran potencial que significa a mobilización social para a conquista de políticas alternativas, para poder avanzar e poder ter dereito a vivir e traballar dignamente na nosa terra. Por iso, hoxe, salimos o 1º de maio. Viva o 1º de maio! Viva! Viva a clase obreira galega! Viva! Viva Galiza Seibe e socialista! Viva!